¿Qué tal, buen día amigos? sean bienvenidos a nuestro programa titulado Historias y Leyendas de la Ciudad de México, donde más aquí, en Dejes TV. Quien suscribe el de la voz les da la más cordial bienvenida en esta segunda parte de este especial de la caída del primer imperio mexicano al mando de Agustín de Iturbide. Todos estos hechos acontecen, suceden aquí en nuestra Ciudad de México. Con locaciones posteriores en otros estados, pero que ya iremos abordando. En la primera parte comentábamos lo que fue el, el hecho de, de hacer a esta nación independiente para 1821. Llegábamos a 1822 con la eh, coronación de Agustín de Iturbide como emperador de México. Empieza a hacer cosas que no le gustan a la sociedad mexicana. Empieza a tomar atribuciones más que de emperador más de dictador que de emperador y empieza a no caer bien. ¿Cuál es el contexto de toda eh, América, América Latina y América del Sur? Bueno, en el sur eh, hay gente muy importante que está haciendo cosas por la independencia. Por supuesto, no hay que olvidar la figura de Simón Bolívar, el gran libertador de Venezuela, de Colombia, del Alto Perú, de lo que sería Bolivia y por supuesto de, de partes de, del Ecuador, de Quito. Eh, él, la idea de Simón Bolívar, por supuesto, era la creación de una gran nación que fuera la to toda América, que se le denominaría la Gran Colombia. Países como Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, por supuesto, y Bolivia iban a, a formar parte de lo que iba a ser la Gran Colombia. Por supuesto que a la par de México ellos también logran su independencia. Ellos mandan a una persona como embajador de la República de la Gran Colombia a el Imperio Mexicano, por supuesto que va a ser Miguel de Santa María, un personaje importante que vamos a ponerlo ahí en el tintero en lo que llegamos a esta historia. Él, aparte de que era un libertador, era un republicano, es decir, él quería la república, él no aceptaba que hubiera, hubiera un emperador, pero aparte de ser republicano, él era masón. La masonería empieza a llegar a América con ideas de logias, con ideas eh, diferentes eh, de, de un cambio, de una transición en la forma de gobierno. Propiamente no son las logias masónicas que conocemos ahora, pero son un resquicio, son un inicio de lo que pudieron llegar a ser o son aquí en México. Hay dos logias masónicas. Uno, la logia masónica escocesa, de la cual Miguel de Santa María de la Gran Colombia es partidario, y la logia yorkina, la que viene de los Estados Unidos. Estados Unidos ya se había eh, independizado del Reino Unido en eh, 1770 eh, y tantos, entonces ya, ya había bastante tiempo de independencia. Viene también, por supuesto, un embajador de Estados Unidos a México, Joel R. Poinsett, que él también es masón, pertenece a una logia masónica, pero de la corriente yorquina. Es decir, no nos perdamos, hay dos corrientes, la escocesa y la yorquina. Vienen a México dos embajadores, el de la Gran Colombia, Miguel de Santa María, con la logia escocesa, y Joel R. Poinsett llega a México por Estados Unidos por la parte de la logia masónica yorquina. Hasta ahí lo dejamos ahorita ese tema. No, México no está de acuerdo en que Agustín de Iturbide Aramburu haga ciertas cosas que no corresponden a una, a una democracia, es decir, del pueblo para el pueblo, sino que hay cosas muy a la europea que no les favorecen. Es así, amigos míos, que empiezan las revueltas, empiezan las conspiraciones para quitar a Agustín de Iturbide. ¿Cuánto va a durar? Terminamos con esa pregunta, eh, la parte anterior de este especial. El primer imperio mexicano va a durar 11 meses nada más, hasta que eh, Agustín Iturbide tiene un error muy grave. Manda a apresar a 19 diputados que despachaban en el antiguo colegio de San Pedro y San Pablo, aquí en el centro de nuestra Ciudad de México... Porque, pues por posibles conspiraciones en su contra. A partir de ahí, amigos míos, él los va a mandar a presar, va a mandar a un general de nombre Cortázar y los va a detener. No los va a encarcelar en una cárcel o una penitenciaría, sino que los va a mandar a conventos a recluirse. Es decir, como es una cárcel, pero no en una cárcel, sino en conventos. ¿Para qué? Para que ya no pudieran conspirar en su contra. Esto es tomado de muy mala manera, por supuesto, por todo el pueblo mexicano, por todas las altas esferas y, por supuesto, que no están de acuerdo. También en ese mismo acto les va a quitar las cartas credenciales, es decir, los va a retirar como personas no gratas de México a estos dos. Eh, personajes de la Gran Colombia, Miguel de Santa María y de Estados Unidos, Joel R. Poinsett, y los va a mandar a que se vayan a sus tierras porque son personas no gratas para el gobierno del Imperio Mexicano y les va a retirar sus cartas credenciales. El único puerto del cual pudieran salir del país es Veracruz y se van a ir hacia Veracruz al puerto, al fuerte de San Juan de Ulua, ahí para tomar sus respectivos barcos. Uno a la Florida hacia el norte y uno hacia la Gran Colombia, hacia el sur. Pero, curiosamente, ahí van a empezar a conspirar y se van a dar cuenta de que esta persona, este primer emperador de México, está haciendo cosas muy malas. A lo cual entran las ideas de las logias masónicas, tanto escocesas como yorquinas, en el puerto de Veracruz. Propiamente en ese puerto se va a empezar a fraguar. Algo muy interesante. Los generales, los tenientes, los coroneles se van a empezar a dar cuenta que estos dos personajes tienen razón, que no es correcta la forma de gobernar de Agustín de Iturbide. Y ahí, por primera vez en la historia, va a aparecer el nombre de un personaje que será el protagonista de la historia mexicana a partir de ese momento, por más de... 30 años. Su nombre, Antonio López de Santa Ana. Un jovencito de 27 años que va a aglutinar los pensamientos de estos dos cónsules, es decir, de Miguel de Santa María de la Gran Colombia y de Joel R. Ponset. Los va a tomar, va a empezar a fraguar algo que es después se va a denominar el plan de Casamata y el plan de Veracruz. Esto va a ser catastrófico, pero eso lo contaremos en una tercera parte de este especial de la caída del imperio mexicano, el primer imperio mexicano, por supuesto, en manos de Agustín de Iturbide. La historia se pone buena, viene el desenlace, en qué acabó, qué hicieron, qué hizo Santa Ana. Que no hizo esto en el siguiente programa, aquí por supuesto en Dejes TV. Gerardo Olvera Flores, les agradece su tiempo, que pasen excelente día. Hasta la próxima.